Omar Barrios Castro. Omar. Bueno, contento, de verdad, hoy se celebran los 40 aniversarios de Gaitero del Zulia, y cómo no celebrar con estas personalidades lo que hicieron la historia de Gaitero del Zulia, Gabriel. De verdad que contento, hoy es un día de júbilo, un día de emoción, celebrando con el equipo los 40 años de Gaitero con esta fanaticada, con todo el equipo de Gaitero. Vamos, Gaitero, vamos, sí se puede, vamos pues. ¡Sí se puede! ¡Vamos pues! ¡Sí señor! ¡Leo Colina! ¿Dónde está, hermano? Sí, señor. Y ahora, a ver si está por ahí ya. Ustedes recuerden quién fue el eterno número 22 de Gaiteros del Zulia. ¿Lo recuerdan? Este año viene como director técnico el gran Rubén Benjar. ¡Fuerte aplauso para Rubén! Aquí celebrando la Copa Fiorella. Hoy, yo estoy seguro que lo va a ganar Gaitero, hermano. Así es. Aquí va a ganar Gaitero. Va a cantar el cumpleaños, Roberto. Vamos a cantar el cumpleaños. ¿El cumpleaños? ¿Cómo se canta? Vamos a esperar a Rubén. Vamos a esperar a Rubén Néstor. Ok. Vamos a prepararnos para cantar el cumpleaños. El cumpleaños Gaitero vamos a hacer ahora. Claro, el cumpleaños Gaitero, tenemos que hacerlo con él, pero estamos esperando a Rubén, o cantamos el cumpleaños. Vamos a esperar a Rubén que venga por ahí. Se está preparando al equipo para ese partido, que estoy seguro que la gente, señores, ya yo calenté al público, Roberto. Fíjate, pone a gritar a aquel lado para ver. De aquel lado, grita, ponelo a gritar. Ey, ahí. A ver. Por aquí. ¿Dónde está la gente rubera esta tarde? Vamos a ver con las manos arriba. Ajá, ahora viene por este lado, mi gente de Gaitero. Ajá, León. ¿Dónde está la gente de este lado? ¡Una bulla! Leo, está ahí eliminado. ¡Ey, para ver este lado! Ajá. Ey, yo creo que está más por animado aquí, aquel lado. Yo me quedo aquí. Creo que la cerveza está más cerca por sí, allá, señor. León. León, buen ambiente que hay hoy aquí, ¿ah? Sí, señor. Por ahí está Draco, la mascota de Gaiteros. El 22. Draco. Sí, señor, el dragón. León, 3 añitos tenías vos cuando arrancó Gaitero, ¿no? 3 añitos. Ay, señores, aquí estamos viviendo este momento con estas grandes estrellas de nuestro equipo Gaitero, que le vamos a dar una condecoración. Señores, con el número 22. Pero amigos, ahora sí, con el número 22. Rubén Néstor. Vamos, Gaitero. El gran emblema de nuestro equipo, Rubén Néstor. Bienvenido a tu casa ahora como director técnico. Sí, señor. 15 años llevando en el pecho la divisa de Gaiteros del Zulia. Vamos a darle fuerte aplauso a Rubén Néstor. ¡Hey, señores! Rubén. ¿Qué dice Jorge Daniel? Así es, aquí estamos. A ver, ¿dónde están los fanáticos de Gaiteros del Zulia? Vamos a meter bulla, mi gente, porque ya van a salir los jugadores. Me encuentro acompañado de Leo Colina de Mermelada Punch. Hermano, aquí estamos, en esta celebración de los 40 años de Gaiteros del Zulia. Con grandes, un fuerte aplauso para estas grandes estrellas de nuestro equipo.
Así es. Acá para este lado también, señores. Contento. Santa. Joven. ¡Woo! ¡Nísimo! Nuestra casa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde están los fanáticos de Gaitero del Zulia? ¿Dónde están los fanáticos? ¡Bulla! 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 Bueno, hey Roberto, vamos a cantar el cumpleaños. A los 40 años, arranca. Vaya, ahí. Acérquense, por favor. Véngase para acá. Rubén Nenjar, Gabriel Estaba. Ajá. Qué buena torta. Buenos reconocimientos. Buena torta. Leo Colina no puede comer, está en dieta. Ahí está la jefa. Ajá. Para que sepáis. Hey, ¿qué? Ajá. Vamos a cantar el cumpleaños gaitero como se canta en todo el Zulia. Vamos, pues. Que repiquen las campanas, hoy es el más bello día. Todo es amor y alegría, fecha que es tan linda y grata. Con mi felicitación, al gaitero le canto aquí, deseando que pases hoy un cumpleaños feliz. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hoy te desean amigos y familiares. Y tú bien sabes que la nuestra es especial. Un cumpleaños que nunca vas a olvidar. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. ¡Hey, señores! ¡Un fuerte aplauso para Gaitero! ¡Woo! ¡Feliz cumpleaños, Drago! 40 años, señores, ¿ah? ¿Eh? Dando buen basquetbol, León Magno. ¿Dónde está nuestro presidente? Sí, señor. Entregamos las placas, Omar. Comenzamos con Rubén Nenjar. Sí, señor. Ahí está. Fuerte aplauso. ¡Bravo! Fuerte aplauso. La siguiente para el Jabao, Gabriel Estaba. Gabriel Estaba, hermano. Venga por aquí, mi hermano. Señor, fuerte aplauso. Lanza de tres, Gabriel Estaba. El Jabao, señores. Vamos, pues. Oye. La siguiente. Ajá. Las entrega Juan Araúz para Carlos Estaba. Señor, un fuerte aplauso para Carlos Estaba. Siguiente placa, hace entrega Juan Araúz para Howard Herdel, número 22. Fuerte aplauso para Howard Herdel. Y la siguiente. Dilo, Leo, dilo. Vamos a la foto aquí. Y ahora venimos, señores, a otorgar, a dar la siguiente placa a Luis Jiménez. Ah, no vino. Rancé. Ya la estamos buscando, señores. Fuerte aplauso. Bueno, voltea y se la entregamos. Para estas grandes leyendas. Bueno, hacemos entrega a Howard Herdel. Rancé.
Rancés Ibarra. Y ahora Rancés Ibarra. Señores, fuerte aplauso para Rancés Ibarra. Señores, qué momento estos 40 años de Gaitero. Señores, vamos a llamar a mi gran amigo el pastor Dani Parra. Sí, amigos, donde está Dios, nada falta. Aquí está Dani Parra Artigas, que tiene su oración. Bien, vamos a hacer una oración para que pongamos a Dios por delante y acompañe a nuestro equipo a la victoria en sus 40 años de aniversario. Dice el Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por nuestro equipo Gaiteros. Acompáñanos en toda la temporada. Si tú vas con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este año, si es tu voluntad, Gaiteros es el campeón de la Liga de Basquetbol de Venezuela. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones a todo el equipo. Señores, bueno, ya todo preparado. Vamos a prepararnos para apoyar a Gaiteros. Nuestro equipo campeón celebrando 40 años, o 40 aniversario. León Magno, hermano. ¿Ah? Buena fiesta, chicos. ¿Qué iba a pensar yo que iba a estar aquí en los 40 años de Gaiteros? Zulianísimo. Carlos, animación. Carlos. Animación. Hey. Ahora sí, aquí estamos. Invitamos entonces a las personas a que desalojen el tabloncillo para que los equipos puedan hacer sus debidos calentamientos. ¿Dónde están los fanáticos de Gaiteros del Zulia? ¿Dónde están los fanáticos de Gaiteros del Zulia? ¿Dónde está la bulla? ¡Presiona Peba! ¡Aquí están nuestro equipo! ¡Jenickson! ¡Darío! ¡Nirimber! ¡Carlos! ¡Wakanda! ¡Nathan Pretty! ¡Randón! ¡Sí! ¡El Zancudo Centeno! ¡Jenickson Quintero! ¡Terry Larrier! ¡Shark! ¡Brady! Brandon Sibirumi, Max Butler y por supuesto de los Denver Nuggets, Ty Lexon.
A ver, ¿dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla, fanático? ¡Eso, fanático! ¡Bienvenidos al PEBA nuevamente! ¡Gracias, por supuesto, a Fiorella Supermarket! ¡Por supuesto, dándole las gracias también a Selva! La temporada 2022 de la Superliga Profesional de Baloncesto quedará marcada en la memoria por una emocionante lucha por el trofeo que protagonizaron los Quintetos Nacionales. Una campaña que dejó a Trotamundos de Carabobo como líder de la tabla occidental, escoltado por Broncos de Caracas y Centauros de Portuguesa, y una lucha frenética por el cuarto clasificado que se llevó la escuadra de Brillantes del Zulia. En la división oriental, los mejores fueron Gladiadores de Anzoátegui, Guayqueríes de Margarita, Gigantes de Guayana y Cocodrilos de Caracas. Ya en el playoff, el Expreso Azul avanzó con autoridad hasta el juego definitivo y los Sauros hicieron lo propio en la otra llave, dando paso a una final de ensueño que coronó a Trotamundos de Carabobo como el campeón nacional tras 5 emocionantes juegos. Ahora la carrera al título vuelve a comenzar y desde este sábado 18 de marzo, Heroes TV estará presente en el camino en el que estos 20 equipos buscarán la gloria en los distintos gimnasios del país para coronarse como el nuevo monarca de la Superliga Profesional de Baloncesto 2023. Baby, my Valentine, yeah. Can I hit the making with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos.
de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Fanáticos del baloncesto venezolano, seguimos acá en el Pedro Elías Belisario Aponte de la ciudad de Maracaibo para este juego inaugural entre Gaiteros del Zulia y Brillantes del Zulia de cara a la temporada 2023 de la Superliga Profesional de Baloncesto. A mi lado el presidente de Gaiteros del Zulia, Omar Barrios, a quien le damos la bienvenida a las pantallas de Giros TV. Ahora con un Gaiteros del Zulia renovado, Omar, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuál es el objetivo principal de la directiva que usted encabeza en este equipo que es icónico para nuestro estado? Gracias, gracias, de verdad, emocionado. Hoy se cumplen los 40 años y comienza la temporada 2023. Gaiteros está lleno de emoción porque la fanaticada ha respondido y ha traído los sentimientos de un equipo que siempre ha sido campeón. Esta temporada tenemos muchas sorpresas. Hoy celebramos los 40 años, estamos contentos, el estadio full, apenas 6 de la tarde ya está full el estadio, hay mucha expectativa, mucha emoción. Ahorita vamos a estar celebrando con los antiguos gaiteros, los baluartes de gaiteros que son Gabriel Estaba, Carlos Estaba, vamos a tener a Rancés Ibarra, y bueno, vamos hoy a celebrar que arranca la temporada 2023 y que toda la fanática del Zulia Gaitero está emocionada. Hoy estamos en el PEBA full. Omar, ¿cómo surgió la idea de traer a Rubén Nénjar para que dirigiera el equipo? Una figura icónica, representativa e histórica de este equipo, con quien se consiguió un campeonato de los 4 que tiene Gaiteros del Zulia y por supuesto que estuvo 15 años en las filas de la organización. La nueva directiva de Gaitero quiere rescatar los sentimientos y la historia de lo que fue un equipo campeón. Y qué mejor que Rubén para estar con nosotros y recordar esos 16 años que él estuvo siendo campeón con Gaitero. Y hemos traído otra vez al equipo a todas esas personas que tienen sentimiento, que tienen pasión por el equipo. Nos pudimos dar cuenta de todo el trabajo de refacción y reparación que se han hecho en el Pedro Elías Belisario Aponte. ¿Qué nos puede decir al respecto, un balance general de todas las reparaciones que se han hecho, porque además está a la vista de todos? Sí, es muy visible. Realmente nosotros tenemos 5 meses trabajando. Después que terminó la temporada empezamos a trabajar en refraccionamiento, baños, luces, tabloncillos, pinturas, luces internas y luces externas. Parte interna, parte externa. Camerinos, tenemos hoy unos camerinos dignos para el equipo de Gaitero. Y como nos caracteriza a mí en persona y a nuestro equipo de trabajo, hacer las cosas bien y Gaitero se lo merece que la hagamos las cosas bien. Nosotros estamos diciendo, este es un equipo de los zulianos. Así como yo tomo la bandera del equipo y lo impulso, pues necesitamos la suma de todas esas voluntades de todos los zulianos para que el equipo vuelva a traer en los niveles que estuvo en el anterior y que puede estar a los mejores niveles de Venezuela. Finalmente, un balance general de la plantilla de Gaiteros del Zulia, entre criollos e importados. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, tenemos un balance muy bueno. Tenemos los mejores importados y tenemos muy buenos criollos, al nivel de que tenemos uno en la selección, es Materán, es nuestro jugador estrella, al igual que tenemos a Lenín López, tenemos a Sancubo, tenemos a toda la plantilla de criollos, son jugadores de primera, y es Jorge Rondón, sí, y lo puedo enumerar a todos. Acosta, tenemos a todos los jugadores, inclusive tenemos unos jugadores importados. Tenemos un NBA, tuvo 9 años de NBA consecutivos. Y pues todo eso lo hicimos porque queremos que el equipo Gaiteros del Zulia, los fanáticos del Zulia, vuelvan a vivir los espectáculos que tuvimos en anterior.
¿Van por el campeonato, señor Omar? Vamos seguro por el campeonato. Estamos todas las cosas, haciendo las cosas bien para que Gaitero tenga la quinta copa en el 2023. Y una pregunta final. ¿La llegada de José Materán para cuándo está planteada? Tenemos previsto que en 2 semanas esté Materán con nosotros. Ya termina la liga en Brasil y se incorpora inmediatamente. Él está loco por llegar a Gaitero. Lo que se respira en los jugadores es la emoción, así como tenemos los fanáticos de un equipo de Gaitero totalmente reestructurado. El mensaje final a toda esa fanaticada que siempre se ha sentido identificada con este equipo que es una representación del deporte zuliano. Bueno, fanáticos, ustedes lo pidieron, me lo escribían, me lo solicitaban, que volviéramos a levantar el equipo, que trajéramos a Rubén, que trajésemos importados, que trajéramos criollos de buen nivel. Aquí están, ahora falta que ustedes vengan y le den el impulso a Gaiteros del Zulia. Omar Barrios, presidente de Gaiteros del Zulia. Acá tenemos a la mascota, Draco. Draco, ¿qué significa Draco? A ver. Draco es el dragón come candela del equipo Gaitero. Tal como el emblema oficial de Gaiteros del Zulia, los come candela. Seguimos acá desde el Pedro Elías Belisario Ponte de la ciudad de Maracaibo para esta cobertura del primer duelo entre Gaiteros del Zulia y Brillantes del Zulia en este, uno de los más importantes escenarios de la ciudad maravina. Número 6, Robert Iriarte, con el número 10, José Rodríguez, con el número 12, James Rizzi, con el número 13, Luis Palacio, con el número 16, Carlos Cedeño, con el número 22, Yesuán El Guillén, con el número 24, Jeremy Holloway, con el 27, Jesús Medina, con el 30, César El Oso Silva, con el 57, Fernando Fuenmayor, delegado Wilfredo García, director técnico Gustavo García, asistente entrenador Steve Whiteon, asistente Roque Osorio, asistente entrenador Carlos Ferrer, kinesiólogo Daniel Peña, utilero José. A ver, fanático, encendemos la pasión come candela, porque vamos a presentar a nuestro equipo, Gaiteros del Zulia, con el número 2 de la sisa, la serpiente, la culebra, Lenín López, con el número 3, Nathan Privi. Wakanda se hace presente. Llega Germán Churio con el número 4. Jesús Apicar, el orgullo de caña de azúcar. Jesús, el zancudo centeno. Con el 14, el compa Darío Castro. Con el 16, Nirimber Escalona. Con el 17, Terry Lerrier. Con el 18, sí, de Tucupita, Carlos Gasco. Con el 23, Shay Braille. Con el 24, el capa, sí, Jorge Rondón. Con el 32 llega Mac Butler. Sí, desde Angola nos visita Brandon Sibirubi. Con el 11 de los Teques, Jenickson Quintero. Recibimos a Rubén Nengar como nuestro director, el campanero. Jorge Cabubi Arrieta, primer asistente. Kelvin Palacio, segundo asistente. Nemesio Antunes, tercer asistente. Carlos Ubero, scouting. Javier Tillero y el doctor Luis Vargas, preparador y doctor físico. Wilber Camacho. José Benítez, fisiólogo. Utileros, Luis Gopoto, Diego Medina y Edis Cobos.
Nos colocamos todos de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Nos desprendemos de gorras, sombreros, bandanas. Himno que será interpretado por el cantante zuliano internacional Roberto González. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre y a este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Venezuela. Ahora sí que comience la candela. Vamos con el personal técnico que nos estará acompañando esta tarde. Crench Chef, Roberto Oliveiro. Primer árbitro, Arnaldo Tagliferio. Segundo umpare, Edgar Ramos. Comisario, Nerio Puche Bravo. Anotadora, Ana Elisa García. Cronometrista, Juan Díaz. Operador del reloj de lanzamiento, Javi Beltrán. Estadístico, Carlos Pachano Cira. Y asistente de estadístico, William Fuenmayor. Aquí está los encargados de poner orden esta tarde, noche. Suerte para ambos equipos. Y por supuesto, ¿dónde está la bulla de la gente de Gaiteros del Zulia?
¡Bulla! 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 Osionisos, Herápemes y Carus, na, narcissus, Medusa, Epazos, Ashalalala, Susus, Minerva, Ecobibus, I love it when you kiss this. Aphrodite, Ventisca, Osionisos, Herápemes y Carus, na, narcissus, Medusa. Este miércoles 22 de marzo, disfruta de una doble jornada de emociones con los encuentros entre Toros de Aragua versus Guaros de Lara y Panteras de Miranda ante Cocodrilos de Caracas. El quinteto aragüeño luchará por hacer respetar el Coliseo Rafael Romero Bolívar frente a la tropa larense, que irá por un título clave a domicilio. En tanto, el conjunto felino dará todo por defender su feudo mirandino ante los Sauros. Doble jornada, y la podrás disfrutar en directo por las distintas plataformas digitales que te ofrece tu canal Girus TV. Siempre contigo.
Vamos, Teba, vamos, Teba, vamos, Teba. Buena, caballo, buena, caballo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Gaiteros! ¡Vamos, Gaiteros! Así concluye el primer cuarto. A ver, ¿dónde están los fanáticos? ¿Dónde están las cheerleaders? ¿Dónde está Draco? Cheerleaders.
Jenickson. Vamos, Peba, vamos, Bulla.
Restan del primer cuarto en el Belisario Aponte de Maracaibo. Uniforme amarillo con vivos en negro para el conjunto de Gaiteros. Uniforme en rosa para Brillantes. La maneja el conjunto de Gaiteros con Carlos Gascón. Al centro entregando para Lenín López. López con Jason Nathan Pridi. Pridi le hacen el 2 contra 1 entregando para Lenín López. López ahora rota la esférica el conjunto de Gaiteros. Gascón con Pridi se levanta con el triple. ¡Ho, ho! Triple para Nathan Pridi. 43 para Gaiteros, 38 para Brillantes. 1 con 45 restan del primer tiempo. Miguel Marriaga entregando para Fuenmayor al centro con Carlos Margarito Cedeño. Carlos Cedeño ataca el canasto por el centro, pierde la pelota, la recupera Miguel Marriaga. Al centro para Fernando Fuenmayor, se levanta con el triple, falla el rebote, luchado. Y la sentencia es la ley de la alternabilidad cuando la peleaban Matthew Butler en el equipo de Gaiteros, Brandon Siribuns
La pelea va allí por el conjunto de Gaiteros con José Rodríguez. Cuando la pizarra marca 43 para Gaiteros, 38 para el conjunto de Brillantes. Hay descuento de tiempo. Hay descuento de tiempo para el conjunto de Brillantes. 20 Trans Tour. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brindan comodidad, puntualidad y responsabilidad. Siéntete a gusto con las comodidades que te brindan las unidades de Benetrans Tour. Camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Visitan 1:22, Fuenmayor a la esquina, se levanta con el triple, Rodríguez falla el rebote, lo pelea el conjunto de Gaiteros, finalmente Fuenmayor, el último en tocarla, fue para el conjunto de Gaiteros del Zulia, Nirenberg Escalona. La maneja el conjunto de Gaiteros, Carlos Gascón entregando para Lenín López en territorio ofensivo, Nathan Pridi rota la esférica el conjunto de Gaiteros, Pridi que la salva. Para el conjunto zuliano se levanta en suspensión. Y dos para Nirenberg Escalona. Dos de Gaiteros, dos de Escalona. 45-38. Último minuto del primer tiempo. La maneja por el conjunto de Brillantes Rodríguez. Ahora entregando para que se levante en suspensión Jeremy Holloway. Y convierte dos para el conjunto de Brillantes. 45-40 gana Gaiteros. Ahora la pelota rifada, a ver quién la tiene finalmente. Lenín López, buen pase abajo, se apoya en el cristal, falla. Ahora en el conjunto de Gaiteros del Zulia, Escalona. Van a restar 26 segundos del primer tiempo, 45-40. Ganando el conjunto de Gaiteros del Zulia en el comienzo de la temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto. A cobrar tiro libre para el conjunto de Gaitero, Nathan Pridi. El primero para Pridi, adentro. 46-40. Ganando el conjunto de Gaiteros del Zulia cuando hay descuento de tiempo que solicita el conjunto de Brillantes del Zulia. Es el comienzo de la temporada 2023. De la Superliga Profesional de Baloncesto a través de Iros TV. Recuerden también descargar nuestras diferentes aplicaciones. Hacemos también contacto con Marco Aurelio Gámez. Marco, adelante. Ok, muchísimas gracias, Rafael. Un placer escucharte. Hemos estado siguiendo la transmisión en este comienzo en el cual Gaiteros estuvo un poco con dudas. Afortunadamente ha podido retomar el hilo y ya está dominando las acciones ante Brillantes, que el año pasado le superó en la serie particular. Un triunfo solamente para Gaiteros por 3 del equipo rosado, como tú señalabas, Rafael. Bueno, efectivamente, aquí van a restar 26 segundos del primer tiempo, 46-40, ganando el conjunto de Gaiteros ante una muy buena presencia de público en el Belisario Aponte de Maracaibo. Saque del fondo para el conjunto de Gaiteros, la va a colocar en movimiento Matthew Butler desde el fondo. Hay indicaciones que hace Rubén Nengar a Nathan Pridi. La coloca en movimiento el conjunto de Gaiteros. La maneja por el sector, el centro de la cancha. Lenín López con Pridi. Este con Lenín. Entregando para Matthew Butler. Este con Pridi. Se levanta con el triple. ¡Jojo! Triple para Nathan Pridi. Triple para el conjunto de Gaiteros. 7 segundos. Último ataque para Brillante. La pierde Brillante. La cortó Gaiteros. Lenín López en la esquina. Se levanta con el triple. Falla y termina
el primer tiempo. Falló Matthew Butler ese último intento triple. Finaliza la pizarra en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. El primer tiempo, la pizarra indicando 49 para el equipo de Gaiteros, 40 para Brillantes del Zulia. En un muy entretenido primer tiempo en Maracaibo, 49-40, victoria parcial para el conjunto de Gaiteros del Zulia a través de Irus TV, nuestras diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube, donde tendremos toda la acción en la temporada de los juegos como local para el conjunto de Gaiteros del Zulia. Marketing Digital Technology, agencia de marketing digital encargada de diseñar online, integrar de un negocio y llevarlo a cabo. Nuestro principal objetivo es ofrecer una atención personalizada y eficiente en el marco digital, estudiando cada caso para que el mejor servicio lo tenga el cliente y pueda sacar el máximo provecho de su negocio a través del mundo digital. Tu agencia 360 Marketing Digital Technology, presentando la Liga Profesional de Baloncesto. Así finaliza este primer tiempo en Maracaibo, 49 para Gaiteros, 40 para el conjunto de Brillantes del Zulia. De nuevo el comentario de Marco Aurelio Gámez, en lo que ha sido, Marco, un entretenido primer tiempo acá en Maracaibo. Bueno, sí, Rafael, a destacar la buena media y larga distancia que está exhibiendo el jugador importado Priri de Gaiteros del Zulia, a pesar de no ser de los de más renombre, de los que se encuentran en este momento en la liga, ha mostrado un disparo desde media y larga distancia, repito, bastante efectivo. Es un jugador bastante joven, tejano, por cierto, de una universidad poco reconocida como Elon, pero que luce estar dispuesto a dar el todo por el todo y que, repito, ha mostrado un buen ataque perimetral en estos primeros 20 minutos de actividad. Hay que recordar, Rafael, que Gaitero está siendo dirigido por Rubén Nemhard y que seguramente los consejos de Nemhard, quien no ha estado trabajando como entrenador en equipos profesionales, sino en academias, en la formación de niños, jóvenes y teenagers, vamos a llamarlos de esa manera, seguramente podrá ejercer muy buena influencia sobre lo que es el ataque perimetral del equipo Gaiteros del Zulia, que está celebrando 40 años y que por eso este partido y el de mañana van a ser como locales. Están aprovechando la oportunidad de este reencuentro con la afición y este cuadragésimo aniversario para entonces jugar los dos primeros partidos como locales. Hay que tener en cuenta, Rafael, que son 4 los encuentros que disputarán entre Brillantes y Gaiteros en esta ronda eliminatoria. Ellos pertenecen a la Conferencia Occidental, a la División Oeste, donde también están equipos como los Guaros de Lara en este mismo grupo, los Héroes de Falcón y los Centauros de Portuguesa. Ellos 5 comparten esta zona. Tampoco le tembló el pulso a Rubén Menjar, quien está asistido por Jorge Arrieta en esta temporada de 2023 para hacer rotaciones. Cuando no le empezaron a funcionar, trajo a Gascón, tuvo un movimiento con sus importados, así que se ve una disposición muy interesante de Rubén, porque sabe que tiene sus 3 primeros partidos como locales, estos 2 entre Brillantes y después el próximo día 24 contra el equipo de Trotamundos. Así que Gaitero tiene que aprovechar esta primera semana del torneo. Es un torneo muy corto, de apenas 26 juegos, y de allí la importancia de que puedan, como locales, a pesar de que cuando estén enfrentando a Brillantes y los Brillantes sean los locales, van a estar en el mismo Pedro Elías Belisario Aponte, es prácticamente que fundamental que el furrero mayor Rubén Nemhar pueda arrancar con una seguidilla de 3 victorias en esta campaña de 2023. Adelante, Rafael.
Bueno, seguramente Rafael está buscando los números de oficiales de este primer encuentro, de estos primeros 20 minutos, de estos primeros dos cuartos, donde el conjunto de los Gaiteros del Zulia está dominando parcialmente a Brillantes, mientras vemos a las cheerleaders en actividad. Esta nueva directiva del conjunto de Gaiteros del Zulia está presentando un espectáculo a todo dar. Hemos visto la participación de Leo Colina, de León Magno Montiel y de muchas de las estrellas que formaron parte de la divisa Gaiteros del Zulia, por supuesto. Nada más y nada menos que Gabriel estaba, también su hermano Carlos, también estuvo presente en esta fecha inaugural Ramsés Ibarra, jugador que vino desde el conjunto de los Guayqueríes de Margarita. Lamentablemente no estuvo presente Luis Jiménez, pero sí él dijo, aquí estoy. Nada más y nada menos que Howard Herdel, un jugador de esos que venían desde el banco, que hacían su trabajo. Era un momento determinado, uno de los mejores sexto hombre del baloncesto, ese que viene como primer cambio por parte del entrenador. Vamos a recordarles que Giros TV también está ofreciendo el encuentro entre los Taurinos de Aragua y el conjunto de los Toros, un partido que está bien cerradito, está 61-59 a favor de los Taurinos cuando se está efectuando el tercer cuarto. Es una señal que ustedes pueden disfrutar también en las diferentes plataformas de nuestro canal. Mañana Gaiteros repite ante el conjunto de los Brillantes allá en el Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, y después será el día viernes 24 cuando vuelva la escuadra que comanda Rubén Nemhard a tener acción en el Pedro Elías Belisario Aponte. Serán los tres encuentros iniciales en el calendario de la temporada de 2023. Gaiteros últimamente no las había tenido todas consigo, inclusive un año donde perdió una gran cantidad de encuentros. En esa temporada ni siquiera estaba jugando en el Pedro Elías Belisario Aponte, sino que estaba jugando en el gimnasio de San Francisco. Hubo una temporada que se fueron a Guárico, de allí nacieron los Llaneros de Guárico, equipo que después como tal estuvo, pero en un momento determinado la franquicia de Llaneros fue Gaiteros del Zulia. No sé si ya Rafael Petit volvió a nuestra mesa de transmisión o nuestro compañero Walter Ocampo están de vuelta para seguirles ofreciendo toda la información directamente desde el Pedro Elías Belisario Aponte. Recuerden que nuestra transmisión llega a ustedes gracias a Giros Logistic, también de BN Trans Tours y por supuesto de MD2TEC, la empresa que es tu agencia 360. Son los patrocinadores de esta primera temporada y de esta primera transmisión de Giros TV desde Maracaibo, donde Gaiteros del Zulia se enfrenta a los Brillantes y ustedes ven que está ganando el conjunto furrero 49-40. Brillantes también nació hace unas tres temporadas cuando creció la Superliga. Viene de una excelente actuación en la campaña de 2022, fue el equipo sorpresa en ese entonces. De hecho, cuentan en sus filas con el número 57, Fernando Fuenmayor, que fue el jugador de más progreso en esa campaña de hace 365 días. Así que este es uno de los jugadores a estar observando por el conjunto de Brillantes. Gaiteros, para que nos hayan sintonizado tarde, tiene una plantilla donde se encuentran jugadores que vimos en su momento destacar, despuntar muchísimo, como Lenín López con el conjunto Cocodrilos de Caracas, Jesús el Zancudo Centeno, que se paseó por varios equipos, y también Jorge Rondón, además de Yannickson Quintero y Nerinber Escalona. Nerinber Escalona y Quintero estuvieron en el quinteto abridor para el juego de hoy. Además, tienen dentro del grupo de importados, hoy no está incluido Ty Lawson, pero está Nathan Brady, también Chad Bradley, lo mismo que Matt Butler y también el ugandés Brandon Sebirumbi. Esta es la plantilla del conjunto que comanda Rubén Nemhard, quien es asistido por nada más y nada menos
que Jorge Arrieta, varias veces campeón en la Liga Profesional, y por Kevin Palacios, hijo de Armando Palacios, quien hace 40 años fue de las piezas iniciales de Gaiteros, aunque esa temporada del 83 no formó parte de la plantilla musical porque estaba integrado a la selección nacional que participó como un equipo en ese certamen de la para entonces Liga Especial, y no fue sino hasta 1984 cuando Gaiteros consiguió su primer título, cuando Armando Palacios se pudo integrar a la plantilla musical. Así que regresamos al Pedro Elías Belisario Aponte con nuestros compañeros Rafael Petit y Walter Ocampo. Así es, gracias Marco Aurelio Gámez. Vamos a hacer un corte comercial, ya venimos con los mejores anotadores de lo que ha sido este primer tiempo en Maracaibo, con triunfo parcial para Gaiteros, 49. Una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutep, tu agencia 360. 360. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tours, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y seguridad que necesitas. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinde comodidad, puntualidad, responsabilidad como el de Benetrans Tours. Este miércoles 22 de marzo, disfruta de una doble jornada de emociones con los encuentros entre Toros de Aragua versus Guaros de Lara y Panteras de Miranda ante Cocodrilos de Caracas. El quinteto aragüeño luchará por hacer respetar el Coliseo Rafael Romero Bolívar frente a la tropa larense, que irá por un título clave a domicilio. En tanto, el conjunto felino dará todo por defender su feudo mirandino ante los Sauros. Doble jornada, y la podrás disfrutar en directo por las distintas plataformas digitales que te ofrece tu canal Girus TV, siempre contigo. Regresamos al Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Un minuto para que arranque la segunda mitad. Vamos a indicarles que en el equipo de Gaiteros, Nathan Pridi, 10 puntos, 11 para Matthew Butler. Los únicos dos jugadores en doble figura. Luego 8 para el Zancudo Centeno, 6 para Janinson Castro, 4 para Nuremberg Escalona, 5 para Carlos Gascón. En el equipo de Brillantes, ningún jugador o solo en doble figura. Jesús Medina con 10, 8 para James Reed, 9 para Jeremy Hollowell, 4 para Fernando Fuenmayor. Los mejores anotadores de este primer tiempo, Jamal Smith con tan solo 3 puntos en el equipo de Brillantes del Zulia. ¿Cuándo va a comenzar la segunda mitad? En el Belisario Aponte, 49-40. La pizarra favoreciendo el conjunto de Gaiteros del Zulia, que hoy además celebrando su 40 aniversario, y presentes en el tabloncillo algunos de sus jugadores
más emblemáticos que han sido figuras de esta franquicia, como el Jabao, Gabriel Estaba, selección de Venezuela, uno de los héroes de Portland. Su hermano Carlos Estaba, quien además fue novato del año con el equipo Gaitero del Zulia. Howard Herdel, también presente hoy en el tabloncillo. Bueno, salta a la cancha el conjunto de Gaiteros y de Brillantes. Gaiteros lo hace con Matthew Butler, con Carlos Gascón. Cuando aquí comienza el segundo tiempo, falló el triple Pretty. Ahora se levanta en suspensión Janinson Castro y convierte 2 para llegar a 8 en su casilla personal. 5-1-40, gana Gaiteros, la maneja el conjunto de Brillantes con Jamal Smith. La juega a la izquierda para el conjunto de Brillantes con Jesús Medinas. El pase de pique para Miguel Marriaga, gancho de derecha cortico adentro para Miguel Marriaga, llegando a 4 puntos en su casilla personal Miguel Marriaga. La maneja Gaitero, Matthew Butler. Butler desde la esquina se levanta y convierte 2. 2 de Butler, 2 para el conjunto de Gaiteros. Butler llegó a 13 puntos en su casilla personal. El pase para Miguel Marriaga, busca la raya final, pero hay sentencia. Hay foul del equipo de Gaiteros. Foul para Janinson Castro sobre Miguel Marriaga. 53-42 gana el equipo de Gaiteros. La coloca en movimiento del conjunto de Brillantes. Fue en mayor, entregando ahora en el conjunto de Brillantes. Buscaban al centro, pero recibe la falta finalmente Jeremy Hollowell. Falta del conjunto de Gaiteros del Zulia. 53-42 gana el conjunto de Gaiteros. Cuando ahora ingresa Brandon Severuns por el conjunto de Gaiteros. Ahí saque para el conjunto de Brillantes. Jesús Medina con el saque de costado. Es el derbi zuliano en el comienzo de la Superliga Profesional de Baloncesto temporada 2023 a través de Giros TV. Mañana estaremos a las 7 de la noche, hora de Venezuela, con el salto entre 2 para el segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes, cuando están haciendo allí servicio a la cancha. Mucha humedad en el recinto maravino. La maneja el equipo de Brillantes. Le va a quedar la pelota para que Fernando Fuenmayor pruebe de larga distancia. La cachetea Miguel Marriaga, le queda el conjunto de Gaiteros. A toda velocidad ataca el canasto por cristal, falla. El rebote va a quedar para el conjunto de Brillantes. Ataca el canasto, falla y hay foul sobre Jamal Smith. Foul del conjunto de Gaitero, foul sobre Jamal Smith. Heron Logistics, empresa de logística en el envío de mercancía desde Miami a Venezuela por la vía aérea y marítima. Registro de casillero gratuito, servicio de personal chopper, servicio de reempaque, precios especiales para mayoristas, envíos marítimos entregados en 15 días, envíos aéreos entregados en 5 días, más rápido que un suspiro, envíos más venezolanos que la arepa, envíos con las 3B. Visita la www.eroslogistics.com. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Eros Logistics. 8-32 restan del tercer cuarto, 53-44 gana el equipo de Gaiteros. Nathan Pretty buscando hacia la esquina, ahora al centro, ataca el conjunto de Gaiteros. El pase bueno abajo para Quintero, bloqueo de parte de Miguel Marriaga. La tiene Brillantes, ataca el conjunto de Brillantes a toda velocidad. Ahora con Medina, el pase de pique para Marriaga, se apoya en el cristal, adentro para Miguel Marriaga, llegando a 6 en su casilla personal Miguel Marriaga. Matthew Butler, este es Pretty, ahora entregando para Nuremberg Escalona con Butler. El pase bueno abajo, la intención, sin embargo la intercepta el equipo de Brillantes. A correr Brillantes, atacan 3, defienden 2, en la esquina con el triple se queda corto.
y la maneja ahora el conjunto de Gaiteros. Matthew Butler en la esquina se levanta con el triple, falla, el rebote largo para que lo maneje Jamal Smith. Smith ya en territorio ofensivo, restan 7:15 del tercer cuarto. Smith marcado a distancia por Matthew Butler, entregando para Fernando Fuenmayor, se levanta con el triple, falla Fuenmayor. La pelota la maneja ahora Matthew Butler. Butler ya en territorio ofensivo, el pase de pique en el poste largo. Atención para Brandon Severunks, pero hay falta, no hay más nada. Falta del conjunto de Brillantes. A falta se le están anotando a Jesús Medina. 53-46. Gana el conjunto de Gaiteros. Es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslados privados que te brinda comodidad, puntualidad y responsabilidad con Benetur Trans. Siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas que te brindan el máximo confort y la seguridad que tú necesitas. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. Visita la www.benetranstour.com en Instagram, Benetrans Tour. 53-46, gana el conjunto de Gaiteros. Marriaga se levanta cortico en suspensión, adentro para Miguel Marriaga. Miguel Marriaga para el conjunto de Brillantes, llegando a 8 en su casilla personal. Pridi con el triple. ¡Jo, jo! Triple para Nathan Pridi, triple para el conjunto de Gaiteros, que derrota a Brillantes 56-48, restan 6:12 del tercer cuarto. La maneja Jamal Smith, se levanta con el triple. ¡Oh, oh! Triple para Jamal Smith. Responde rápidamente Brillantes con el triple de Smith. Nathan Pridi ataca el canasto, adentro. Llegó a 15 en su casilla personal Nathan Pridi. Por 7 gana Gaitero, 58-51. Hay falta sobre Jamal Smith. Falta que favorece el conjunto de Brillantes. Mañana lunes a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Segundo de la serie a través de Eros TV entre Gaiteros y Brillantes. Ingresa Carlos Gascón y Jesús el Zancudo Centeno en Gaiteros. Y Robert Iriarte lo hace en el conjunto de Brillantes. También el Oso Silva en el equipo de Brillantes. También ingresa ahora Jamal Riz. Cambios de parte de Gustavo García, director técnico de Brillantes, y de Rubén Nenhard en el banquillo del conjunto Furrero. La maneja el conjunto ahora de Brillantes en el 1-1, pero no hay nada. Hay foul abajo, no vale la acción. Hay foul de parte de Terry Larrier. Falta del conjunto de Gaiteros del Zulia. Saque desde el fondo. La va a colocar en movimiento el conjunto de Brillantes. 5:39 restan del tercer cuarto. A cobrar tiro libre para el conjunto de Brillantes. Holloway, el primero. Adentro para Jeremy Holloway, llegando a 10 puntos en su casilla personal. Va el segundo, falla. La maneja Janinson Castro, entregando ahora para el jugador Carlos Gascón, manejando el balón para Gaiteros. Gascón, el pase comprometido, buscaba a Janinson Castro, no lo consigue. Avance que pierde el conjunto de Gaiteros. Ahí saque para Brillantes del Zulia. El Oso Silva manejando la esférica, ya en territorio ofensivo, marcado por el Zancudo Centeno. Silva buscando a quien habilitar, el pase de pique comprometido para Robert Iriarte. Iriarte en el 1-1, restan 10 del control. Gancho de derecha, falla el rebote. ¿Para quién? Para que lo controle el Zancudo Centeno. Centeno para el conjunto de Gaiteros en ofensiva, entregando ahora para
El jugador Terry, que se levanta con el triple, falla, larga distancia. Rebote en las manos sin dificultad para el equipo de Brillantes del Zulia. El Oso Silva. Silva, pase comprometido que lo corta el zancudo Centeno. Pridi con el triple, falla. Rebote ofensivo para Centeno con Pridi por Cristal, adentro. Dos puntos para Jason Pridi, llegando a 17 en su casilla personal. Se escapa Gaitero, 60-52. Hay descuento de tiempo que solicita Gustavo García. Descuento de tiempo para Brillantes del Zulia. Marco, se escapa Gaitero por 8, Marco Aurelio. Bien, sí, Rafael. Pridi haciéndolo prácticamente todo por el quinteto musical. Se nota que deberán trabajar un poco los gaiteros a pesar de la ventaja que tienen de 8 puntos en el marcador, más en el trabajo dentro, en el poste corto, en el poste bajo, en el poste alto, como lo quieran decir. Y allí tendrá que enfocarse la tarea de Nemhard, de Jorge Arrieta y de Kevin Palacio con miras a los próximos encuentros. El conjunto de Brillantes ha cometido bastante pérdidas de pelota, ha tratado de trabajar abajo, tratando de en la pintura hacerle daño al quinteto amarillo de los gaiteros, pero desafortunadamente el control de balón no ha sido mejor para Gustavo García. Hoy están frente a frente, Jorge es asistente, Gustavo es director técnico principal de Brillantes, dos de los, sin lugar a dudas, más importantes entrenadores del estado Zulia en cuanto a baloncesto se refiere. Gustavo García y Jorge Arrieta muchas veces han trabajado juntos en el masculino, en el femenino, en el profesional, en distintas categorías, y hoy por situaciones de la vida son rivales. Adelante, Petit. Sí, señor, como tantas veces también han sido compañeros y rivales en el baloncesto venezolano, esta dupla de exitosos técnicos zulianos, García y Arrieta. Se enfrentaron en finales, incluso Arrieta dirigiendo a Marinos y Gustavo Gaiteros. Carlos Gascón manejando la esférica por el conjunto zuliano, entregando para Lenín López. Lenín, 4 minutos restan del tercer cuarto. Centeno busca la raya final, la saca para Carlos Gascón. Gascón que buscaba la falta, a ver el último en tocarla. Fue el jugador de Brillantes, Jamal Riz. Ahí saque para el conjunto de Gaiteros. Le van a restar apenas 2 segundos del control de posesión al equipo furrero. El zancudo Centeno la va a colocar en movimiento. 2 segundos le van a restar a Gaiteros. Recibir y lanzar. Ahí está Pridi, el triple. Bloqueado a medias allí por el Oso Silva. Buen pase para Robert Iriarte. Falla Robert Iriarte. Solito Robert Iriarte y no pudo concretar para Brillantes. La tiene ahora Matthew Butler para Gaiteros. Le hacen el 2 contra 1 al centro con Lenín López. Lenín ahora con el zancudo Centeno. Se acerca el canasto, se levanta, adentro. 2 puntos para el zancudo Centeno. Sus primeros 2 del segundo tiempo y 10 en su casilla personal para el zancudo Centeno. La maneja el conjunto de Brillantes. Ahora se levanta en suspensión por Cristal, adentro para Jeremy Hollowell. Jugó a 12, Hollowell. Centeno. Restan 3 minutos del tercer cuarto. 62-54. Gana Gaiteros. Lenín López solito con el triple. Falla Lenín. Rebote defensivo para el equipo de Brillantes. Ahora Jamal Riz. Ahora la pierde Riz. La cortó Nathan Pridi. La tiene el conjunto de Gaiteros a toda velocidad. El pase para Lenín López. Falla, foul. Foul de Lenín López, foul en ofensiva para Lenín López y no le gusta la sentencia a Lenín López. ND2TAs, agencia de marketing digital encargada de diseñar online tu estrategia de negocios financieros en la agencia de publicidad de marketing digital, agencia 360 Marketing Digital Technology. 62 para Gaiteros, 54 para Brillantes. 2 minutos con 42 segundos van a restar del tercer cuarto a cobrar tiro libre para el conjunto de Brillantes.
Jeremy Colwell. Al primero y adentro para Colwell. Llegó a 13 puntos en su casilla personal. Para ver el foul intencional, tiro libre y posesión para Brillantes. Diferencia Rafael, de 7 favorable a Gaiteros. La maneja el conjunto de Brillantes. Iriarte se levanta en suspensión. Adentro para Robert Iriarte. 2 de Iriarte, 2 de Brillantes. Llegó a 4 en su casilla personal. Se acerca Brillantes por 5. La maneja el equipo de Gaiteros. Lenín López. López ataca el canasto. Falla y hay foul. No hay más nada. Hay foul sobre Lenín López. La falta es para Robert Iriarte. Iros TV con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto. Mañana 7 de la noche. Hora de Venezuela. Salto entre 2 para el segundo de la serie entre Gaiteros y Brillantes. El primer tiro libre adentro para Lenín López. Lenín López que está regresando al equipo donde debutó en el baloncesto venezolano. Los primeros 2 puntos para Lenín. Luego pasó por las filas de Cocodrilos, también por Trotamundos y regresa a Gaiteros Lenín López. La maneja Brillantes Iriarte. Entregando, ahora se levanta con el triple. Falla el rebote largo que le va a quedar al conjunto de Brillantes. Se levanta en suspensión y falló Jamal Smith. Hay sentencia ahora y falta. Falta y hay técnico ahora. Falta y técnico contra el equipo de Brillantes. 1:53 restan del tercer cuarto. Ganando el equipo de Gaiteros del Zulia. Benetrans Tour, es increíble la tranquilidad de contar con un buen servicio de traslado privado que te brinda comodidad, puntualidad y responsabilidad. Benetrans Tour, el mejor enlace a tu destino. A cobrar tiro libre y luego tendrá posesión el equipo de Gaiteros. Nathan Pride, que ha lucido muy bien, como bien indicaba tú, Marco Aurelio, de lo bien que ha lucido Nathan Pride, hoy debutando con 18 puntos hasta el momento. Y mostrando un buen tiro perimetral. Va el segundo adentro para Pridi. Llegó a 19 puntos. Nathan Pridi. Y saque ahora para Gaiteros desde el fondo. 66-57 gana el conjunto de Gaiteros. Pridi. Tratando de aprovechar la cortina de Lenín López. Enredó Pridi. La cortó el conjunto de Brillantes. La intersecta ahora Gaiteros con Lenín López. Centeno con Lenín. Buscando a quien habilitar. Consiguen a el jugador del conjunto de Gaiteros. Que ahora perdió la pelota. Y la corta el equipo de Brillantes. La perdía Matthew Butler. La maneja ahora Jamal Smith en el centro, entregando para Silva. Este con Smith, resta 1:16. Jamal Smith ataca el canasto por Cristal. Adentro y hay foul. Foul sobre Jamal Smith y tendrá tiro libre adicional. Llegando a doble dígito Jamal Smith para el conjunto de Brillantes. 66-59. 1:12 restan de este tercer cuarto. A cobrar el tiro libre adicional. Jamal Smith para el conjunto de Brillantes. Ingresa Carlos Margarito Cedeño en el equipo de Brillantes. 66-59. El saludo para el profesor Walter Ocampo, Walter O'Field. Bueno, muchísimas gracias Rafael Petit. La verdad que, bueno, la logística aquí, Rafael. Vamos a mejorarla seguramente mañana cuando el equipo de Brillantes va a disparar, a castigar. Tiros libres y se coloca ahora, siguen abajo, pero por 6 puntos. La verdad que, bueno, Rafael, estamos haciendo aquí de tripa corazones, pero mañana les garantizamos allá a Alejandro Cauro y a Jennifer que tendremos presencia desde el tabloncillo, que es como tiene que ser, Rafael. Sí, señor, aquí la cortó Silva, resta 1 minuto. El oso Silva por Cristal y convierte 2. Los primeros 2 puntos del compromiso para Silva. Se acerca Brillante, 62-66. 50 segundos restan del tercer cuarto. Lenín López le hacen el 2 contra 1. Lenín ataca el canasto por Cristal. Adentro.
de recursos ahora para Lenín López. Llegó a 4 en su casilla personal. 37 segundos restan del tercer cuarto. Una cesta de recursos de parte de Lenín López. La maneja Brillantes, Jamal Smith. En ofensiva, la maneja Brillantes, Robert Iriarte. Riz, el pase de pique para Iriarte. Restan 24-11 del control. Le restan a Brillantes, la pierde Iriarte. La corta el conjunto de Gaiteros. Lenín López. Lenín entregando para el zancudo Centeno. Un tiro va a jugar Gaiteros. Centeno, restan 9 segundos. Centeno ataca el canasto, mano izquierda por Cristal, adentro para el zancudo Centeno. Un segundo, Iriarte, larga distancia, se quedó corto y termina el tercer cuarto en el Pedro Elías Belisario Aponte. Diferencia de 8 para el conjunto de Gaiteros, 70-62. El derbi zuliano en el baloncesto a través de Iros TV. Sí, señor. Bueno, gracias a Rafael Petit. Decíamos entonces que el equipo musical que se había dejado sorprender en el primer cuarto por el equipo de Brillantes. Yo estuve en la práctica, Rafael, vi este Nathan Pretty. La verdad que yo se los advertía a los que me preguntaban, este jugador va a rendir mucho acá, un jugador norteamericano de color blanco. Y la verdad que ya tiene, parece que no cargamos aquí ahorita la hoja de anotación, la dejamos allá abajo en la transmisión. Tiene un total de 10 puntos, bueno, ya lleva como 16 más o menos, 19 me quedé corto. Pero hay que destacar, Rafael, amigos fanáticos que nos siguen a través de Hero TV y todas nuestras plataformas en Roku, en Fire TV, en YouTube, que este equipo con la adquisición del Sacón Centeno, la verdad que le ha dado profundidad porque viene a refrescar, a descansar a los abridores, al base titular del equipo de Gaiteros, y le queda bastante el zancudo, se ve muy, en muy buena forma y ya está sobre, o está en doble figura. El zancudo Centeno también, 12 puntos para el zancudo Centeno. Bueno, ya les hablamos entonces de Nathan Pridi con 19 puntos. Y otro que ha lucido bastante, Rafa, este Matthew Butler con 13 puntos. De ellos apenas 2 en la segunda parte. Pero son jugadores que se están apenas aclimatando, se están adaptando aquí a la liga que recién comienza. Y la verdad que le vemos a Gaiteros una buena plantilla, tanto importados como criollos. Mañana es posible que debute, Rafa, uno que debería ser una sensación, como es Ty Lawson. Un hombre que estuvo 5 años en la NBA con el equipo de Denver Nuggets. Y no fue que estuvo, sino que fue salidor. Y no fue que fue salidor, sino que era o fue tercero en asistencia en una temporada. Este jugador, si medianamente está bien, va a ser una sensación, Rafael. Así que ya lo saben, mañana estaremos de vuelta a partir de las 7 de la noche con el segundo de la serie, Gaiteros del Zulia, Brillantes del Zulia. Y el próximo juego más arriba sería también de local contra Trotamundos de Carabobo. Bien, vamos a continuar a través de Giro CB. Y aquí está Rafael Petit. Vamos a entrar en el último cuarto del compromiso. 70-68 gana el conjunto de Gaiteros. Margarito Cedeño que la coloca en movimiento para el conjunto de Brillantes. La maneja el jugador Jamal Smith. Smith por aquí por allá buscando a quien habilitar. Ya consigue a Riz. Riz con Jamal Smith. 8 del control, ataca el canasto, mano derecha por Cristal, adentro para Jamal Smith, llegando a 9 por 6, pierde el conjunto de Brillantes, la maneja Gaiteros, hay foul ofensivo para Matthew Butler. En la segunda personal indica la mesa técnica para Matthew Butler, hay saque rápidamente para el conjunto de Brillantes. Jamal Smith. El pase para Riz. Riz por aquí, por allá, buscando a quien habilitar. El pase de pique corto para Miguel Marriaga. Marriaga ante la marca de Lenín López. La saca para Margarito. Este con Smith. Este con Centeno. Solito Riz con el triple. Falla Riz. La tiene Gaiteros. Matthew Butler. Ya en territorio ofensivo, 9 minutos restan del compromiso. Butler al centro con Lenín. López. Consigue López ahora a Terry Larrier. Larrier ante la marca de Silva, entregando para Lenín. Un segundo para el control, larga distancia, falla. Rebote largo que lo controla el conjunto de Gaiteros con Butler. Se levanta con el triple. ¡Oh, oh!
Triple para Matthew Butler. Triple para Gaiteros. Llegó a 16. Butler. 73-64. Y hay falta que favorece al equipo de Brillantes del Zulia. 8:29 restan de este compromiso. Mañana lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela. Salto entre dos para el segundo de esta serie entre Gaiteros y Brillantes. Mañana, de nuevo local, el equipo Furrero, el cumpleañero de hoy. 40 años para Gaiteros del Zulia, el equipo franquicia del estado. Marriaga ataca el canasto, falla, foul. Y en estos 40 años, el mejor importado de Gaiteros, Rubén Nengar, hoy como director técnico. Bueno, Rafa, vamos a decir un poquito más de Rubén. Yo diría, y apartando el regionalismo, que si no es el mejor, es uno de los mejores importados de la liga, sin duda. Yo puedo hacer un top 3 y lo meto ahí. Es 4 veces MVP, no lo tiene más nadie. Yo creo que Rubén, además del importado con más puntos en la liga, Rubén Nejar, ahora como director técnico, después de 15 campañas como jugador, como base armador de este equipo musical, cuando Marriaga anota, y ahora coloca el punto 65 para Brillantes, que pierde con Gaiteros por 73. Se ha visto bien Marriaga, también este jugador estuvo con Trotamundo, creo, la campaña pasada, no recuerdo bien, Rafa, pero ahora está en su casa, anota nuevamente, llega a 66 el equipo de Brillantes, que tuvo una campaña tremenda la temporada pasada, se perdió en semifinal con Trotamundo. Sin duda, Brillantes viene de ser el equipo revelación de la Superliga Profesional de Baloncesto, cayendo ante el equipo campeón Trotamundo de Carabobo en una muy buena serie. El triple que se falla aquí para Gaitero, la tiene Silva, a correr Brillantes con Silva, pase bueno para Miguel Marriaga por Cristal, adentro para Miguel Marriaga, doble dígito para Miguel, 12 puntos para Marriaga, que sin duda se muestra también en una muy buena condición física. Miguel Marriaga regresando al Zulia, pero con Brillantes, debutó en la liga con el equipo de Gaiteros y llegó a formar parte de aquella dupla interesante con Luis Julio. Y ahora adicional, tiro libre, adicional para el Zancudo Centeno, 7-5-6-8, gana Gaiteros. No, sí, a Marriaga lo vemos siempre, él solía entrenar allá en la cancha del INSE Construcción, sector panamericano, se ve en muy buena forma. Y estoy viendo, Rafa y amigos que nos siguen por Giro Sevi, aquí va a hacer falta pronto una incorporación de un jugador grande para Gaiteros que ponga respeto en la pintura, porque Marriaga hasta ahora ha hecho prácticamente lo que quiere ahí en la zona pintada de espaldas al tablero. Y vamos a ver si, claro, esto apenas comienza, Rafa, vamos a ver si Gaiteros, pues, como esa condición de que pues, se puede traer 12 importados durante toda la campaña, pueda conseguir un importado grande cuando Zancudo Centeno anota nomás y le da ventaja ahora de 7 al equipo musical. Mañana, repito, amigos, a las 7 de la noche, repiten estos dos equipos, Gaiteros del Zulia, de nuevo como local, recibiendo a Brillantes del Zulia. Centeno llegó a 15 puntos. 7:33 restan del compromiso, la maneja el equipo de Brillantes, Riz entregando para Jamal Smith, marcado a distancia por Nathan Pridi. Jamal Smith por aquí por allá, entregando para Silva, se levanta con el triple, falla Silva. El rebote para Butler, la tiene Gaiteros, Butler con Pridi, solito Pridi con el triple. ¡Oh, oh! Triple para Nathan Pridi, lo dejaron solito, aprovechó Pridi para el equipo de Gaiteros, llegando a 22 puntos. Pridi, lo que obliga al descuento de tiempo de Gustavo García, se escapa Gaiteros, 79-68. Sí, señor, bueno, Nathan Pridi, se los dije a la gente que me preguntaba sobre este jugador, ya lleva un total de 22 puntos, justamente el número que lució Rubén Nengar por muchos años en la camiseta. Bueno, vamos a saludar al Trabuco de Giro Civil a nivel nacional e internacional. Bueno, Alejandro Cauro debe estar allá comiéndose las uñas con mi amiga Jennifer, Carlos Panfil, Marco Aurelio Gámez, Onofre, bueno, Pavel, todo el equipo que hace posible estas transmisiones a través de Giro CB, esta vez desde acá, desde Maracaibo, del Belisario Aponte, Gaiteros del Zulia, Brillantes del Zulia. Bueno, y decía hace rato ahora, Rafa, en la transmisión radial, que tenemos un lujo nosotros, porque tenemos dos directores técnicos, Rubén Nengar y Kabubi, Jorge Arrieta, que por cierto, Kabubi dirigió a Rubén en otra hora, y ahora es todo lo contrario, es Rubén quien dirige este equipo, y además también otro asistente de lujo, como él es Kevin Palacio, el hijo del recordado Armando Palacio.
La verdad que es un gaitero totalmente renovado. Y es cuestión de, bueno, darle un poco más de tiempo, por supuesto, esto apenas comienza, para que el equipo musical se acople y seguramente va a lograr muchos triunfos este año el equipo Gaiteros del Zulia. 7 minutos restan del compromiso. Smith con Silva, Margarito con el triple. ¡Jo, jo! Triple para Carlos Margarito Cedeño, sus primeros 3 puntos del compromiso. 7-9, 7-1 por 8 gana Gaiteros. Ataca ahora el canasto, se levanta en suspensión, adentro ahora para Escalona. 6 puntos para Nirenberg Escalona. 6-32 restan del compromiso, la maneja el equipo de Brillantes. Jamal Smith, marcado por Butler. Smith entregando para Margarito, se levanta con el triple, falla el rebote. ¿Para quién? Para que lo controle el equipo de Gaiteros. La maneja ahora Butler, se enredó Butler, la perdió el equipo de Gaiteros. Ataca Brillante, Margarito, mano izquierda, adentro para Margarito Cedeño y asistencia para el Oso Silva. Par de jugadores experimentados en el circuito, el Oso Silva y Margarito Cedeño. La maneja Gaiteros, 8-1-7-3. Larga distancia, adentro, ¡oh, oh! Triple para el equipo de Gaiteros. 5-34 restan de este compromiso, 84-73. Ahora hay falta de Butler sobre Jamal Smith. Tu agencia 360 Marketing Digital Technology, agencia de marketing digital encargada de diseñar online, integrar de un negocio y llevarlo a cabo. Nuestro principal objetivo es ofrecer una atención personalizada y eficiente. La cuarta falta para Butler en el equipo de Gaiteros. La maneja Reese, marcado por Nathan Pretty, ahora con Jamal Smith. Rota la esférica el conjunto de Brillantes. Margarito con el triple. ¡Oh, oh! Triple para Carlos Margarito Cedeño. Llegó a 8 Margarito. La mantiene ahora en control Pridi. Hay falta de Gaiteros. La falta es para Janinson Castro. Balón para el conjunto de Brillantes del Zulia. Hay descuento de tiempo que solicita Rubén Nenjar. Descuento de tiempo del conjunto de Gaiteros del Zulia. Eros Logistia, empresa de logística en el envío de mercancía desde Miami a Venezuela por la vía aérea y marítima. Más rápido que un suspiro. Envíos más venezolanos que la arepa. Envíos con las 3B. De Eros Logisti, visita la www.eroslogisti.com. Bueno, gracias Rafael Petit, excelente descuento de tiempo del técnico Rubén Nenjar cuando Brillante se acerca a 8 puntos del equipo musical. Bueno, aquí restan unos 5 minutos de juego y es cuestión de comenzar ya a mirar el reloj. El equipo musical tendrá que manejar la pelota el máximo tiempo posible, aunque repito, todavía queda, pero tú con el marcador a favor de casi 10 puntos es una de las estrategias que tiene que aplicar el equipo que dirige Rubén Nenjar. También hemos visto, Rafa, que ha tenido poca rotación del banco el equipo de Brillantes. Hemos visto siempre en la cancha a casi los 3 importados, a Margarito y a Miguel Marrega. Me decía Quique, el gerente de este equipo y también presidente de la Asociación de Básquetbol, de que hay 3 importados que todavía están aquí, pero no les ha llegado el pase, sí, no les ha llegado todavía, pero están haciendo pues ese esfuerzo máximo con 3 importados en la cancha. Recuerden que es la nueva regla, la liga se reunió hace poco y finalmente son 3 importados en cancha que puede tener cada equipo. La va a clavar, no pudo. Ahora por el equipo de Brillantes, Jeremy Hollowell. Y en la tribuna, muy buena concurrencia hoy en el Belisario, el local es Gaiteros, el equipo histórico. A pesar de que acaba de terminar el fútbol aquí al lado. Pridi, 2 más.
24 el mejor anotador, Nathan Pridi. Por 10 gana Gaiteros. No puede Hallowell, rebote de Marriaga, no puede Miguel, pero falta por detrás del zancudo Centeno. Falta del zancudo sobre Miguel Marriaga. Falta que favorece el equipo de Brillantes del Zulia. Mañana repiten a las 7 de la noche, hora de Venezuela, Gaiteros y Brillantes. El viernes, Gaiteros recibe a Trotamundos de Carabobo. Cuando falla el primer tiro libre de Marriaga. Miguel Marriaga defendiendo la camiseta de otro equipo del Zulia, esta vez Brillantes. Está en la línea de los suspiros, la línea del descanso. Falla el segundo tiro libre y rebote para Socó Centeno. Y ahí está Centeno con su experiencia, Rafael, manejando cada transición. 4-12 restan del compromiso. Centeno solito con el triple, falla. Ahora por el equipo de Gaiteros. La maneja Brillante Margarito. Busca el canal central. No puede. Va a buscar la Marriaga. No puede Miguel. Tomar el rebote ofensivo para Brillantes. A ver, la pelota es para Gaiteros. Buscaba allí robar la pelota por el equipo de Brillantes. Pero el último en tocarla fue Medina. Ingresa Fernando Fuenmayor. Sale Margarito, hay descuento de tiempo que solicita Gustavo García del equipo de Brillantes del Zulia. Iros TV con la acción de la Superliga Profesional de Baloncesto. Mañana repiten Gaiteros y Brillantes. Sí, señor, un equipo de Gaiteros que solicita nuevamente el tiempo y que ha podido contar con profundidad en el banco. Ha venido Lenín López, quien tiene ya 4 puntos. También el zancudo Centeno, bueno, ha sido lo mejor del banco, del equipo musical. Ya el zancudo Centeno tiene un total de 15 puntos. Bueno, esto lo estaba en los planes, pero el zancudo, mostrando un gran estado físico, ha anotado 15 puntos por el equipo de Gaiteros. Yanison Quintero, este joven, que tiene 2 clavadas, pero espectaculares, y un total de 12 puntos también ha aportado desde el banco para el equipo musical. Y bueno, ya aquí restan poco menos de 4 minutos, donde Gaiteros del Sur está buscando su primera victoria en este debut en sus 40 años como Rubén Néjar, director técnico, y decíamos hace rato que como asistente de Jorge Arrieta Cabubi y de Kevin Palacio, además puede un cuerpo técnico bastante bueno. Y el regreso, por cierto, Rafael, el retorno de uno que se la sabe toda, Orlando Estrada Caray, a la gerencia general. Esto va a continuar por Giro CB y vuelve la voz de Rafael Petit. 3:50 restan del compromiso. La tiene Brillantes, que pierde por 10. Fuenmayor entregando para Riz. Riz marcado por Butler en la esquina. Con Fuenmayor marcado por el zancudo Centeno. Restan 10 del control para Brillantes. Al centro con Jamal Smith. Jamal por aquí, por allá. Jamal se levanta con el triple. ¡Jo, jo! Triple para Jamal Smith. Llegó a 12 Jamal Smith. Centeno ahora se levanta con el triple, fallando el equipo de Gaiteros. Rebote para Janningson. Falla Janningson el rebote. Ahora la pelota finalmente le favorece al equipo de Brillantes. 3:07 restan de este compromiso, la inauguración de la temporada de baloncesto de la Superliga a través de Iros TV. Jamal entregando para Riz, se levanta con el triple. ¡Jo, jo! Triple para James Riz, llegando a 3 en su casilla personal. Se acerca Brillantes 82-86, lo que obliga al descuento de tiempo de Rubén Nenjar. Bueno, sí, se acerca peligrosamente el equipo visitante, Brillantes del Zulia, pero la verdad que Gaitero no termina, pues ya en esta parte final de armar la jugada. Hay como un desespero, todo el mundo quiere lanzarla de 3 y hay que tratar de organizar la jugada, llegar a la zona de ataque y distribuir la pelota y hacer la jugada que tiene planteado, que les plantea desde el banco su director técnico Rubén Nenjar. La verdad que ha sido un juego, ahora ha vuelto a colocarse parejo. Comenzó el primer cuarto con un dominio de Brillantes del Zulia,
vino Gaiteros en el segundo cuarto, regresó, se acomodó en la cancha y pudo pasar a dominar y ganar inclusive por 9 puntos la primera mitad. Recuerden que quedó 49 para Gaiteros, 40 para Brillantes. En este momento 86, Gaiteros 82, Brillantes por 4 puntos, y ha pedido un excelente tiempo el director técnico de Gaiteros para acomodar a su equipo, para recordarle las cosas que tienen que hacer en cancha y tratar de buscar esta valiosa primera victoria para ellos en esta temporada 2023. Aquí está para la continuación del partido en la descripción, Rafael Petit. 2:54 restan del compromiso, diferencia de 4. Así que tendremos un buen final aquí entre Brillantes y Gaiteros, los rivales del derbi del estado Zulia en el baloncesto. La maneja Gaiteros, ataca el canasto por Cristal, falla. Rebote para Fernando Fuenmayor, entregando para Jamal Smith. Jamal, ya en territorio ofensivo, marcado a distancia por Butler. Jamal, le hacen el 2-1, buscando a quien habilitar. Fernando Fuenmayor bastante marcado. Ataca el conjunto de Brillantes por Cristal, falla el rebote para Butler. La tiene Gaiteros. Matthew Butler, pase largo para Pridi. ¡Oh, oh! Triple para Nathan Pridi. Llegó a 27 Nathan Pridi y el público de nuevo se pone de pie en el Belisario. Restan 2 minutos del compromiso. Fuenmayor hasta el canasto. Convierte los primeros 2 puntos del segundo tiempo para Fernando Fuenmayor. 6 en total. Lenín López. La maneja el equipo de Gaiteros, 1:45 restan del compromiso. El pase para Lenín, última línea, le hacen el 2-1. Buen pase adentro y asistencia ofensiva para Lenín López. Y los puntos de Terry Larrier, 91-84, restando 1:37. Buena distancia la que toma Gaiteros. A ver la reacción de Brillantes. Jamal Smith a la esquina con Silva. La perdió Silva, la cortó Gaiteros. La vuelve a cortar Brillantes, pero el último en tocarla y en echarla afuera fue Jesús Medina. Ahí saque para el conjunto de Gaiteros. 9-1 por 84. Hoy además, Walter, muchos puntos en este primer compromiso de la temporada. Ingresa el zancudo Centeno en el equipo de Gaiteros. 1:22 restan de este compromiso. Mañana, 7:00 p.m, hora de Venezuela. Salto entre 2 para el segundo de la serie. Gaiteros y Brillantes. Gaiteros con sus colores tradicionales, amarillo y negro. Ataca Butler el canasto. Hay sentencia. Hay falta, restando 1:09, que ha atendido Butler y también Jesús Medina del equipo de Brillantes. Ya se coloca de pie tanto Butler como Medina. 9-1-8-4, gana el equipo de Gaiteros. Rafa, y hablando del uniforme que tú mencionas, ¿no? La palabra gaitero que lleva en el pecho es aquel gaitero de Michael Britt, de Mike Reddy, bueno, que le dio tanta gloria Felice Parisi en su segunda temporada. El gaitero queda campeón, debuta subcampeón y gana los 2 siguientes campeonatos en forma consecutiva, 84 y 85. Ahora el director técnico mete al Sacudo Centeno la experiencia, porque aquí resta muy poco, Rafa, 1:09, buscando asegurar este primer triunfo. 91 por 84, ventaja de 7 para el equipo de Gaiteros, cuando Matthew Butler se dispone a castigar disparo libre, lamentablemente falla este importantísimo tiro libre. Acá cuando resta, repito, 1:09. Gaiteros 91, 84 Brillantes. Bueno, y un buen puntaje, por cierto, Rafa, ¿no? 91 puntos. Pues ayer el equipo Trotamundo, el campeón defensor, debutó y ganó 74 por 70. Y hoy también, par de resultados con el score bastante bajo. 9-1-84. 1:05 restan del compromiso. A echar el resto aquí Brillantes. Jamal Smith, pase de pique, bueno. Y convierte 2. Para el equipo de Brillantes hay asistencia ofensiva. Y 2 puntos de Jeremy Hollowell. Llegó a 15 Hollowell.
9186 y va a marcar desde la salida. Va a presionar desde la salida el conjunto de Brillantes. Butler. Butler ataca el canasto, mano izquierda, falla, rebote para Fuenmayor. Jamal Smith ataca a Brillantes. Últimos 42 segundos, se le hace tarde a Brillantes. Necesita un ataque rápido y efectivo. Fernando Fuenmayor. Fuenmayor para Margarito con el triple. Falla Margarito. Y balón para Gaitero, restando 30 segundos. 5 arriba para el conjunto de Gaiteros, que busca celebrar sus 40 años con victoria ante Brillantes. Hay descuento de tiempo que solicita Gustavo García. Así es, Rafael Petit. Estamos a través de Giro CB. Y este tiempo que pide el director técnico de Brillantes, Gustavo García, porque aquí, cuando restan apenas 30 segundos, Rafa, el equipo musical va a tener que manejar o ser responsable en esta transición. Tiene que manejar la pelota, tratar de consumir lo más que puede y, por supuesto, buscar anotar al finalizar el control de 24. Una buena ventaja de 5 puntos cuando restan 30 segundos, cuando en teoría hay un par de posesiones para los dos. Y vamos a ver, pues, cuál va a ser la estrategia de Gustavo García. Me imagino que va a marcar la salida a toda la cancha del equipo musical, quien va a colocar seguramente, de hecho están bases como Butler, el mismo Pridi, que puede llevar la pelota muy bien, y el zancudo Centeno. Así que aquí restan 30 segundos, Gaitero 91, Brillantes 86. Recuerden, amigos, que mañana a través de Giro CB volvemos con el segundo de la serie, mañana a las 7 de la noche, Brillantes del Zulia, visitando nuevamente a los Gaiteros del Zulia. Aquí está la voz de Rafael Petit. 30 segundos restan del compromiso, ya preparada nuestra compañera Daniela Jiménez para conversar con el más valioso del compromiso. Y también tendremos el enlace con Marco Aurelio Gámez. Lenín López, el pase para el zancudo Centeno, la falta sobre el zancudo, restan 22 segundos. Consumió 8 segundos el control. Y el foul sobre el zancudo Centeno. 9-1-8-6, ganando el equipo de Gaiteros. Benetrans Tour. Benetrans Tour, siéntete a gusto en las cómodas unidades de Benetrans Tour, camionetas convencionales o blindadas. Visita la www.benetranstour.com. No tiene aún las colectivas y por eso otra falta rápidamente. Ahora sobre Matthew Butler. La tercera, ahora falta para Jeremy Hollowell. Y van a tener que seguir dando falta porque no hay colectiva. Sí, y de forma rápida, Rafa, porque yo lo que le interesa es que se paren el tiro libre y que busquen el fallo. Otra falta, esta vez sobre Lenín López de Fernando Fuenmayor. Así que vamos a ver si ya hay castigo de tiros libres. Sí, ahora sí, Rafael. Y aquí, bueno, es lo importante que es el castigar positivo estos tiros libres, porque te vas a poder con ventaja de 7, restando 19 segundos, y va a tener que esforzarse mucho, emplearse mucho a fondo el equipo de Brillantes. Bueno, a tratar de asegurar desde los tiros libres Lenín López, diferencia de 5. Si convierte 2, diferencia de 7, restando 19, muy cuesta arriba. Falla el primer tiro libre. Lenín López, aquí va a venir un ataque rápido de parte del equipo de Brillantes. Es lo que le queda. Falló el segundo Lenín, la toma Brillantes. Jamal Smith, restan 15 segundos. En ofensiva, Jamal. El pase abajo. Ahora para Fuenmayor con el triple, 8 segundos. Adentro para Fuenmayor. Restan 7 segundos. Falta, diferencia de 2. 91-89. Y ojalá, Rafa, que esta falla de tiro libre, fundamento básico importantísimo en un equipo de baloncesto, no nos cobre al final o no nos afecta al final. La ventaja apenas es de 2, así que aquí, con la obligación de meter este par de tiro libre, ahí se cruza un importado de Brillantes en el camino de nuestro jugador Matthew Butler, buscándolo sacar de concentración, pero Butler debería anotar este par de tiro libre y falla. Bueno, definitivamente este no tiene buen tiro libre, ha fallado 3 de forma consecutiva. Y ojalá al menos que meta este para que busque a Brillantes, o que Brillantes trate de buscar un triple para empatar el partido de última hora. Pero vamos a ver, aquí va Butler a castigar otra vez
en su segundo disparo libre. A ver si coloca ventaja de 3. Efectivamente, Rafa, ventaja de 3 para el equipo musical. Bueno, Brillantes a buscar el triple para empatar y forzar al tiempo extra. 3 segundos, falta de Centeno sobre Jamal Smith. Restan 3 segundos. 9-2, 8-9. Ganando Gaiteros ante Brillantes del Zulia. Pedía incluso la banca de Brillantes el foul intencional sobre Jamal Smith del Zancudo Centeno. Vemos allí a los árbitros reunidos en el centro del tabloncillo. Bueno, Roberto Olivero, el principal, ahora le llaman el Chief. Chief. Tiene a su primer asistente, por decirlo así, el primer árbitro, árbitro número 1, de apellido Tagliaferco. Tagliaferco es el más alto de los árbitros. Y Edgar Ramos, cuando finalmente tenía razón Rafa, hubo falta intencional de Sacudo Centeno, lo que habrá entonces castigo y posesión, Rafa. Bueno, tiro libre y posesión para Brillantes, buscando forzar el tiempo extra. Va el primer tiro libre para Jamal Smith. Escuchen el público. Convierte Jamal. 3 en su casilla personal. Diferencia de 2. Va el segundo tiro libre para Jamal Smith. Falla Jamal. 2 puntos de diferencia y saque para Brillantes. Un doble para forzar el tiempo extra. Un triple para ganar el juego. A ver qué pasa. La va a colocar en movimiento Carlos Margarito Cedeño y el público se pone de pie. Margarito. Jamal Smith, 2 segundos. Jamal ataca el canasto. Jamal falló el equipo de Brillantes. Y hay victoria para Gaiteros del Zulia. ¡Jo, jo! Victoria para Gaiteros del Zulia. 92-90 ante Brillantes en el derbi del baloncesto zuliano, que comienza con victoria para Gaiteros. 92-90, teniendo a Nathan Pretty como el máximo anotador, con 27 puntos para Nathan Pretty en el equipo de Gaiteros, luego 15 para el Zancudo Centeno, 16 para Matthew Butler. Los 3 mejores anotadores del equipo de Gaiteros en Brillantes. 13 para Jamal Smith, 15 para Jeremy Hollowell, 13 para James Reese, 12 para Miguel Marriaga. Terminaron en doble figura por el equipo de Brillantes. Vamos a ir a la parte baja, al tabloncillo, con nuestra compañera Daniela Jiménez, que nos va a tener el más valioso del compromiso. Así que victoria para Gaiteros del Zulia, 92-90 a través de Iros TV. Mañana 7 de la noche, hora de Venezuela, el segundo de esta serie entre Gaiteros y Brillantes del Zulia. Vamos con el profesor Walter Ocampo mientras esperamos el contacto con Daniela Jiménez. Bueno, muchas gracias Rafael Petit. Primer triunfo de Gaiteros del Zulia en la temporada 2023. Hoy, cuando celebra sus 40 años, la verdad que sufriendo al final el equipo de Gaiteros del Zulia, que estuvo muy mal en esta última parte en el departamento de tiro libre, le pudo haber costado la victoria en esta instancia final. Ahí no pudo el portado Smith del equipo de Brillantes anotar el segundo tiro libre, lo que hubiese empatado el partido y hubiese llevado esto a un tiempo extra. Vamos a ver si está por allá lista Daniela Jiménez para la entrevista. Recuerden, amigos, que estamos a través de Heroes TV llevándoles el baloncesto profesional venezolano. Estaremos llevando juegos durante toda la campaña de Toros de Aragua, Panteras de Miranda, Guaros de Lara y, por supuesto, desde aquí, desde el Belisario Aponte, en compañía de Rafael Petit, José Pino, Marco Aurelio Gámez y este servidor, Walter Ocampo. Bueno, sí, como le decía Rafa, el equipo de Gaiteros se apoyó en Nathan Pretty, total de 27 puntos. Este importador empezó un poquito lento,
como que conociéndose apenas con los compañeros, inclusive tuvo dos disparos fuera de foco, se fue acoplando poco a poco al equipo y pudo anotar total de 27 puntos este Nathan Pridi, el número 3 del equipo musical. También el aporte del Zancudo Centeno con un total de 15 puntos fue vital, además de Matthew Butler, que dejó 16 en su casilla personal. Su parte del equipo de brillante tuvo en Jamal Smith un total de 12 puntos, como ya le decía Rafael, 12 para Marriaga, los mejores por el equipo de brillantes. Así que vamos a ver si tenemos ya a Daniela Jiménez lista para la entrevista con algún jugador del equipo de Gaiteros que logró, repito, su primera victoria de la campaña. Marcador final 92-90, un marcador bastante buen puntaje para hacer un debut en esta liga, en la liga superior, la liga profesional de baloncesto. Sí, señor. Bueno, mañana recuerden que estaremos a partir de las 7 de la noche y vamos entonces a darle pase a nuestra compañera, creo que ya está lista. Vamos entonces a ver si nos hace señas de allá. Ya van a buscar al entrevistado, todavía no. Decía que mañana estaremos a las 7 de la noche en este segundo de la serie Brillantes del Zulia, Gaiteros del Zulia. Y el próximo viernes entonces, Gaiteros sigue en la casa porque va a enfrentar a el equipo campeón defensor, Trotamundos de Carabobo, que ayer debutó ganando con marcador de 74-70 ante el equipo de Portuguesa. Vamos a ver si ya Daniela está lista para esta entrevista. Una temporada de baloncesto que tiene un total de 20 equipos en nuestra conferencia acá, que completan Héroes de Falcón, Trotamundos de Carabobo, Toros de Aragua, Brillantes del Zulia. Y estaremos comentándole a todos ustedes a partir de mañana ya el formato que tiene esta liga en esta temporada, donde, repito, hay un total de 20 equipos que están buscando pues la victoria. Cuando se llevaron al importado, a Pridi, que era indudablemente, pero bueno, hubiese buscado al Zancudo Centeno. No sé si alguien le puede decir allá que busquen al Zancudo Centeno para que le haga una entrevista. No, vamos con Daniela. Daniela va entonces a hacer un comentario desde el tabloncillo, así que vamos a darle pase. Adelante, muchachos. Adelante, Daniela. Adelante. En cancha el día de hoy, se fue con 6 triples de 10 que intentó. Por allí nos decían algunos fanáticos que están viendo la transmisión de Hero TV que lo van a bautizar como el Stephen Curry de Gaiteros del Zulia. Nos despedimos de esta transmisión desde un Pedro Elías Belisario Aponte que tuvo una asistencia de 2.976 personas en este partido inaugural entre Gaiteros del Zulia y Brillantes del Zulia. Destacar también la actuación del criollo Jesús Zancudo Centeno, que llegó a Gaiteros del Zulia en un cambio proveniente de Gladiadores. Se fue con 15 puntos y pues nada, un trabajo en equipo que supo concretar la victoria, aunque fuera por 2 puntos. Al final ahí estuvo Brillantes del Zulia acechando y amenazando, pero Gaiteros al final consiguió ganar acá en casa, en el Pedro Elías Belisario Aponte. Nos despedimos desde acá. Un gusto para mí poder haber estado en esta primera transmisión. Yo soy Daniela Jiménez y pues esto es Heroes TV para toda Venezuela, para toda la fanaticada del baloncesto venezolano. Gracias, Daniela Jiménez, en la cancha del Belisario Aponte. Nosotros nos despedimos mañana a las 7 de la noche.